Señorita, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Ya que tenemos la certeza de que amanecemos más o menos bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno. Muy bien. Voy a hacer por favor aquí mucho Itachi para que empecemos. Master Seiza, por favor. Seiza. Y hacemos la meditación. Meditación, Mokutsu. Mokutsu Yame. Saluda a los símbolos. Shomenirei. Saluda a Sensei. Shomenirei. Otakanirei. Saluda a los compañeros. Muy bien, de pie, Kiritsu. Saludamos a Dios. Bueno, en la mañana de hoy vamos a realizar un trabajito de kata. Un trabajo de kata que quiero como que adelantemos esa partecita. Se trabajó bastante la semana pasada, pues eso es lo que se pudo trabajar de Kihon Nippon Comité, Sambon Comité. Hemos trabajado más o menos dos ditas el Quijón. Así que trabajemos el tema de kata en esos horarios de por la mañana para tener como eso listo. Bueno, por favor. La pide por favor a John Jairo que me deja un calentamiento mientras tanto. Si está en la mano John Jairo, bueno. Oh, sensei, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, John Jai. Dios le pague. Os. Os. Todos me ven bien. Bueno, vamos a empezar con un movimiento articular. Vamos. Primero, Musubidachi. Saludo. Os. Vamos, cabeza de arriba y abajo. A los lados. Hombros, los hombros. Ech, ni, son, chi, lo, lo, ahí, mirada, ech, ni. So, chip, lock, lock, six, hand. Hay movimiento circular hacia adelante, medio circular, each, knee, so, chip, lock, lock, movimiento circular atrás, each, knee, so, chip, lock, lock, completo. Ich. Ni. Hay hombros. Uno. Ich. Ni. Top. Chip. Rob. Rob. Ich. Otro lado al frente. Ich. Ni. Top. Chip. Rob. Rob.
Ahí, mano al frente. Los puños al frente, arriba y abajo. Itch, nip, soft, chip, rock, los lados, itch, nip, soft, chip, rock, círculo, hacia afuera, itch, nip, soft, chip, círculo hacia adentro, itch, nip, soft, chip, go. Ahí, brazos, codos, itch, nip, soft, chip, go, rock, hacia adentro, itch, nip, soft, chip, go, rock. Movimiento amplio los brazos, itch, nip, soft, chip, go, hacia atrás, itch, nip, soft, chip, go, rock. Ahí, rodillas, itch, nip, soft, chip, rock, hicks, hacks. Abre un poco los pies y voy a seguir con el mismo movimiento. Itch, nip, soft, chip, rock, hicks, hacks. Ahí, movimiento de cadera. Itch, nip, soft, chip, go, hacia el otro lado. Itch, nip, soft, chip, go, rock. Ahora vamos a hacer movimiento articular de talón. Arriba y abajo, itch, nip, top, chip, rock, hicks, a los lados, itch, nip, top, chip, rock. La otra, itch, nip, top, chip, rock, lados, itch, nip, top, chi, go. Ahí vamos a calentar un poquito ahora. Un poquito de cardio. Ahí brincando en el piso. Itch, me, top, chi, go, rock, hicks, hacks, q, new. Al frente y atrás. Itch, me, top, chi, go. Rock, hicks, hacks, q, los lados, ahí como yo le h, itch, ni, so, chi, rock, hicks, por el lado, itch, ni, so, chi, rock, hicks, ahí trote en el piso, ahí en el mismo sitio, trote, talones atrás, itch, ni, top, chi, rock, x, ax, u, new. Ahí, talones adentro, itch, ni, top, chi, rock, x, ax, q, new. Ahí vamos soltando. Adelante. Atrás. Itch. Itch. Cuando lleguemos adelante, 10 de pecho. Cuando lleguemos atrás, 20 abdominales. Itch.
Hacemos otra serie más. Mitch. Ay, llamé. Brincamos ahí en el sitio y vamos a llevar rodillas al pecho. Eche. No. Sí. No. Lo más rápido que pueda. Eche. Sí. No. Ay, llamé. Vamos a caminar adelante, atrás, para recuperar otra vez la normalidad. Ay, llamé. Subí aquí. Saludo. Todo sensei. Bueno. John Jairo, muchas gracias. ¿Vos? John Jairo, te entendí. Ni subidachi. Mu subidachi, sensei. Ah, mu subidachi, sí. ¿Vos? Sí, es que corregir eso que, no sé, algunas personas dicen mi subidachi. No sé por qué dirán así, pero bueno, está bien. Bueno, en el entrenamiento de las 12 del día de ayer trabajamos lo que tiene que ver con el kata. Quiero que también trabajemos con el kata, pues con ustedes el día de hoy en la mañana, con el ánimo de poder mejorar y tener pues unos registros también para nuestro evento de kata. Entonces, vamos a ejecutar kata. Van a ejecutar kata. Dos veces vamos a hacer taiki kushodan en el espacio que tengan normal. No importa de la forma como lo realicen. Y luego la vamos a ejecutar todos juntos, aplicando cositas que nos ha enseñado el sensei Jairo Blanco y el sensei Jorge Benicelos también. Pero entonces ya sería en el puesto como tal, en el puesto. Pero vamos a calentar, vamos a hacer el cerebro, vamos a hacer el kata hoy. Entonces, cada uno, por favor, hace dos veces el kata taikyo kuchodan. Comenzamos, por favor. Dice el nombre y comienza. Dos. Taikyo kuchodan. Yo que sé, ¿no?
Dos. Muy bien, llamé. Mariana, creo que esta es la tercera ya de Mariana, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer el Katataikyoku Shodan en un espacio de un cuadrado de tatami de 1 metro cuadrado, máximo 2 metros cuadrados. ¿Listo? Aunque tengamos el espacio para hacerlo, vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Y lo van a hacer conmigo, entonces, por favor. Primero lo va a hacer lento, paso por paso, para que apliquemos lo que hemos hecho con el sensei Jairo Blanco, con el sensei Jorge Vinicius. Y luego lo voy a hacer un poco más rápido, pues el conteo más rápido, para que usted ya agarre más agilidad al respecto de esa kata, que es una kata común para todos nosotros, ¿okay? Entonces, por favor, vamos a ubicarnos en el extremo más derecho de donde usted esté, que usted pueda utilizar. ¿Listo? Muy bien. De una vez empezamos el kata. De una vez empezamos. Lado izquierdo, pierna izquierda, abajo. Y muy bien. Ahora desde ahí, lo que va a hacer es que va a llevar el pie de atrás, el de adelante, lo va a recoger y lo va a poner atrás para hacer el oizuki al frente. Entonces, recoge primero y después puño. Y muy bien. Luego de eso, lleva el pie de atrás adelante, giro, posición para hacer gyudanbarai atrás y ejecuta gyudanbarai con el pie derecho, brazo derecho. Después de eso, como vamos a avanzar, entonces ejecutamos pierna adelante, que está adelante, la pone atrás, cambio brazo izquierdo, pierna izquierda, puño al frente. Ich. Como vamos a girar, junta el pie atrás con el de adelante, prepara la posición, pierna izquierda al frente, y luego lleva el pie adelante atrás, avanza el puño de frente, y mismo movimiento, de adelante pasa atrás, y nip, segundo puño. Y el de adelante pasa atrás. Hitch, tercer puño. Desde ahí hace el giro normal. Hitch. Y adelante pasa atrás. Hitch, puño de frente derecho. Pie de atrás pasa adelante. Hitch, giro. Prepara la posición, gyudanbarai, y adelante pasa atrás, ich. Izquierdo, ich. Pie atrás pasa adelante, ich. Giro, saca el pie izquierdo adelante, gyudanbarai, ich. Pie adelante pasa atrás, ich. Pie atrás adelante, suki, ich. Derecho, muy bien. Pie adelante pasa atrás, ich. Izquierdo frente, ich. Pie adelante, paso atrás, ich. Derecho frente, ich. Y gira, normal, ich. Recoge. Posición de inicio. Gyudanbarai, ich. Pie adelante, paso atrás, oizuki, ich. Pie de atrás, paso adelante, ich. Giro. Pierna derecha al frente, gyudanbarai. Ich. Pie adelante, pasa atrás. Ich. Izquierdo, suki. Y recoge, llamé. Saludamos a Dios. ¿Vos? Yo. Bien. Bueno, ¿cómo vamos ahí con esta ejecución de kata de esa forma?
Bien. ¿Qué dudas hay? ¿Qué inconvenientes hay? Mariana dice que todo está bien. Clarisa ya es experta en esto. ¿Qué dice John Jairo? No sé si de Listo. pronto me pueda explicar nuevamente cómo hacer ese giro. Luna, no lo entendí casi. Que si le puede explicar que cómo se hace el giro. Hay tres giros, Luna. ¿Cuál de los tres giros? Sensei, la verdad, en casi todos los giros me enredaba, no sabía bien cómo hacia dónde hacerlos. Bueno. Vamos a recordar entonces el jumping kata. ¿Recuerda el jumping kata? Luna. Luna, ¿se acuerda o no se acuerda? Ahora sí, se le ve la cabecita muy chiquita por allá y como está contraluz, entonces casi no. Es No que la ve. para responder debo apagar el bafle, entonces me demoro un poco. Pero sí, sí recuerdo yo que encanta docencia. Bueno, es exactamente lo mismo, más o menos de la misma forma. Para hacer el primer giro, debe juntar la pierna de atrás para poder ir hacia adelante, ¿cierto? Entonces, en el primer giro, si usted terminó con el puño derecho adelante, lo que tiene que hacer es que recoger el pie atrás para girar, ¿cierto? Entonces ahí no creo que haya mucho problema, ¿o sí? A ver, yo voy hasta allá y miro si hay problema o no hay problema. No, no hay problema. Ah, ya. Bueno. Muy bien. Cuando vamos a hacer el siguiente giro, que está con el pie derecho al frente, junta el pie de adelante con el de atrás, se prepara y desde ahí ejecuta el Gyanvarae. A ver, yo miro. Está bien hecho. Muy bien. Y ya para el siguiente giro, ese lo hace normal como de kata. Ese no cambia. Ese no cambia, ¿cierto? Desde acá, Luna. Luna, mire por favor, señora. Desde aquí, junta el pie de atrás y se prepara y hace el giro como le corresponde. Si está aquí, junta el pie de atrás, giro y ejecuta hacia adelante. A ver, yo miro, hágalos por favor, que la miro. Enredo. Acá la carta normal. La carta normal, ¿para dónde va? ¿Para dónde gira? Pierna derecha adelante. Y dice, ¿a dónde va a girar? Eso es. Ese es el tercer giro. Muy bien. ¿Está claro? ¿O hay alguna otra pregunta? Pregunta.
No hay ninguna, no está claro, no está claro. Más o menos. Muy bien, vamos a ejecutarla toda entonces con mi conteo, de la forma como les acabo de mostrar. Yo les voy contando, ustedes lo van ejecutando. Y quiero, vamos a ver si lo vamos corrigiendo uno por uno, porque si es necesario que pues, usemos esa herramienta para poder que nos vaya mejor en las siguientes cartas, ¿listo? Porque enseguida le voy a pedir a John Jairo que nos haga una Hyangoda en el mismo puesto. Y a Yuli, una Taikyo Kusandan en el mismo puesto. Entonces, pero primero hay que tener muy claro cómo hacer esto. Y a Luna le voy a pedir una Heian Nidan en el mismo puesto. Entonces vamos a hacer Taikyo Kuchodan bien hechecita. Muy bien. Entonces, una pregunta. ¿Cómo terminamos acá? En esto. Tú subes la mano para hacer unión. Que no sé yo. Estamos en esta. Nos devolvemos. Y tú subes para avanzar con puño. O pues podemos avanzar de una. Sin subir puño. O hay que subir la mano. Cuando se ejecuta el oizuki. Sí. Cuando se ejecuta puño de frente, sí se puede subir la mano para mostrar el jikite. Cuando se va a ejecutar una técnica que queda parada, entonces la mano se baja o permanece donde estaba si antes ha habido una mano en queda parada. Perfecto. Vamos. Bueno, vamos a empezar entonces con el conteo, por favor. Ya la vieron de mí. Ahora quiero que ustedes lo hagan con mi conteo. Preferiblemente de frente a la cámara. Muy bien. Comenzamos. Va a hacerlo lento para que lo hagamos con tranquilidad todos. Listo. Y poder corregir errores si los tenemos. Ix. Ni. San. Shi. Pero dice, estamos mano derecha, mano izquierda, pierna izquierda adelante, puño de frente. Eso es. Ich. Ni. Luna. Estamos haciéndolo en el mismo puesto. Perfecto, así está muy bien. San, Shi, Hiraich, sí, Luna, sí, como lo estaba haciendo, eso, sí, y después, sí. Luna, no me cambie la kata. Haga la kata normal, el giro normal de Taikyo Kushodan. Pierna derecha adelante, por favor, puño de frente. Haga el giro, Ich, solita. Eso era todo, ¿vio? Sigue. Ich. Otro giro, Ich. Luna, recoge el pie atrás. Luna, pie atrás, pasa adelante y gira. Eso es. Perfecto. Ni. Vamos con el pie izquierdo todos adelante, ¿cierto? Izquierdo. Derecho. Pie izquierdo, muchachos, izquierdo, porque acabamos de terminar con el pie derecho, Gedan Barai,
avanza puño izquierdo y con ese mismo izquierdo vamos a ejecutar, que dan para a empezar a devolvernos. Tiro. Ich. Ni. San. Sí. Bien. Giro. Normal. Ich. Giro. Perdón, avanza puño. Ich. Giro. Ichi. Luna, estamos con el pie derecho adelante. Ese sí es el derecho suyo, Luna. Estamos con el pie derecho adelante. Ahora sí. Avance Ich. Muy bien, Joy. Muy bien, lo vamos a ejecutar nuevamente. Nuevamente. Listo. Toca estar aquí pegado de ustedes para poder que mejoren y que lo hagan mejor y que lo hagan bien y que lo hagan excelente. Bueno, por eso no lo estoy ejecutando. Muy bien. Comenzamos de una vez. Ich. Ni. Tiro ichi. Ni. Tiro ichi. Ni. San. Shi. Giro normal. Ich. Ni. Ich. Giro. Ich. Avance puño. Giro. Ich. Ni. San. Sí. Giro ichi. Ni. Giro ichi. Ni. Muy bien, ya me termina. Saludos, amor de Dios. Pues. Muy bien, hay un como un referente. Solamente se mueve el pie de adelante hacia atrás cuando se va a avanzar. De resto es al revés. De resto siempre el de atrás va para adelante. Sí, para que tengamos eso claro. Porque Luna cometió 3 errores de ese tipo ahí. Listo, pues no perjudicaron la ejecución del kata ni en el busen. Pero no es el patrón que estamos siguiendo. Cada uno de ustedes, empezando por Mariana, siguiendo por Luna, después por Clarisa, luego por Julie, luego por John Jairo, va a ejecutar Taikyo Fushodan con los saludos, con todo el protocolo que corresponde, y antes de hacer cada kata, antes de hacer cada movimiento, va a contar el movimiento. Este mismo se va a contar el movimiento, dice Ich, y después lo ejecuta. ¿Listo? Pues, por favor, active el micrófono y empezamos con Mariana, por favor. Mariana, usted puede, o sea, que la cámara le agarre de los pies a la cabeza para poder verificar las posiciones que usted tiene, pero también la mirada que usted pone, pues hacia dónde va todo, para poder que pues podamos verla globalmente. ¿Cómo? Sí, la tengo que hacer allá, a ver. Que podamos verle. Bueno, mejoró un poquito. Muy bien, perfecto, está muy bien. Ahora va
Entonces cada uno va a contarse así. Taikyoku Shodan, bien hechecita, ojo con la pronunciación, que a veces hay gente que se come el Taikyoku y dice Taiyoku, no es Taiyoku, es Taikyoku, Taikyoku. Bueno, muy bien, pilas con eso, comenzamos. Mariana. Taikyoku Shodan. Teach me. Teach me. Teach me. Sun. She. Yeah. Teach me. Teach me. Teach me. Teach me. Yeah. Teach me. Teach me. What's Mariana, vos, excelente, muy, muy bien. Vamos a dejar de tareita bajar mucho más esas posiciones, ¿sí? La está haciendo a la mitad de lo normal que debería bajarlas. Tres pilas con eso. Bueno, pero excelente, ese era el patrón que necesitábamos, la felicito, muy bien. Muy bien, porque no es nada fácil. Muy bien, sigue doña Luna. A ver, revisemos el trabajo de Luna, usted misma se cuenta, por favor, todo. Bien hechecito, si es tan amable. Que mejor que lo haga un poquitico más atrás. Gracias. Más atrás. Taikyoku Shodan. Itch. Me. Itch. Me. Itch me. Itch me. Kia. Itch me. Itch me. Itch me. Itch me. Here. Itch me. Itch me. Kia. Us. Muy bien. Agarró un patrón, le falta el segundo. Agarró uno solo, le falta el segundo. Giros. No. Agarré el... ¿Qué? Un solo patrón que es llevar la pierna adelante hacia atrás. Oh. Pero en ningún momento de los giros y en ningún momento de los avances, de los retrocesos o de los giros hacia atrás, hizo lo contrario, llevar el pie de atrás hacia adelante. Y por eso el espacio no le daba. Por eso le tocaba correrse un poquitico más para atrás, porque ese patrón no lo hizo. Tiene la mitad del trabajo. Bueno, queda de tarea es la otra mitad. Pilas. Mucha atención. Oso en Clarisa. Oso.
Daikyokushodan. Bien, solamente en dos movimientos no sigue el patrón, que es en dos giros, ¿listo? Entonces hay que prestarle atención también a eso. Seguimos con Julie. Bien, los giros que son hacia atrás, todavía le falta considerar ese patroncito de adelantar el pie en lugar de llevar el pie hacia atrás. ¿Sí? Pero lo hizo mejor. Yo, Jairo. Oh, sensei. Daikyokushodan. Ichi. Ni. No. Chi. Rok. Rok. X. Hat. Eight. Eight. Ni. So. Chi. Rok. Bien, John Jairo. Misma situación esta que Clarisa respecto a los dos giros que tenemos ahí pendientes. ¿Listo? Bueno, vamos para adelantar un poquito, pero me gustó pues como lo hizo. Me parece que estuvo bien. Vamos para adelantar un poquito. Vamos a hacer 5 veces el kata siguiente al que acaba de hacer. Entonces, todos vamos a hacer Taikyoku Nidan. Nidan. 5 veces con el mismo principio, solo sin conteo, bien hechecita, bien preparada esa kata, buena posición, las técnicas con fuerza al 100%. John Jairo va a preparar Heian Godan. Heian Godan. Vamos a ver cómo le va con Heian Godan a John Jairo. ¿Sí? En el puesto de los demás, Julie, Luna, Clarisa y Mariana, vamos a ejecutar Taikyoku Nidan. Comenzamos 5 veces ahorita.
solitos todos. John Jairo, Taikyo, Heian, Godan, Godan. No me sensé, yo me recuerdo. Vamos a corregir una cosita, John Jairo. Usted me está cruzando los pies muy raro. Aquí. Aquí. Está haciendo este movimiento como con los pies cruzados. No se cruzan los pies. Desde acá. Giro por completo el cuerpo y los pies vuelven a Isokodachi. Ah, oh, sensei. Y en este movimiento de acá, inclusive ayer lo vimos con el sensei Jairo Blanco. Donde estamos haciendo ese angodán, desde acá, abre el pie, abre, y vuelve otra vez, pero pilas con este pie, porque le está quedando así, es acá, de frente, y la idea es que el kata lo haga en el mismo pequeño espacio en el que está, no que avance ni que retroceda, sino que todo el kata lo ejecute como acabamos de hacer Taikyoku Shodan. Pásense ahí. Baje más Mariano la posición, hágala bien, codo atrás, codo izquierdo bien metido atrás, o sea, cada cosa bien hechecita, por favor. Sensei. Señora. Pregunta. Aquí, para hacer el giro, aquí. No, ese es el error que tiene. Tiene que llevar el pie atrás adelante. Así es, en todos los giros que son hacia atrás. Llevo el pie de atrás adelante. Sí. El jiquite me ayuda a preparar. ¿O aún sí. No? Sí. Sí. Y giro. Sí. Dos. Me sale una pregunta. ¿Sí? En Heian Godan, para hacerlo en el mismo sitio, cuando va a ser el brinco, cuando ya viene el regreso, a ver si toca avanzar, ¿cierto? Cuando brinca. En algunos movimientos sí, claro que sí. Oh, sensei. Yuli, vamos a bajar más las posiciones. Está muy, muy parada, muy parada. Esas posiciones están muy paradas, bájelas mucho más. Doble más la rodilla, la pierna de atrás extendida, no doblada. Buen jiquité. El otro brazo ahí, sí. Muy bien. Pero fuerte los movimientos, Yuli. Se está abriendo el codo, el hombro lo está abriendo. Ojo, acá recto, no se abre el codo, no se abre el hombro porque no sería Oizuki, sino Kisamizuki, desde acá. Este paso acá, aquí,
hombros alineados, no los abra. Y buena posición, por favor. Bajen todos, buena, buena posición. Está bajando la mano, John Jairo. Es el pie de la mano, no al revés. En Amikazu Kigeri. Después de que abren Haishou, que está bajando la mano. Deje la mano quietecita y sube el pie. Lo hizo mejor, pero sigue bajándola. 5 de cita ya, Mariana. Ah, bueno, hágale pues. ¿Te faltan 3? Muy bien. Baje más, Mariana. No, Mariana. Siempre que todas las Heianes, excepto Taikyokushodan, empiezan con Kokutsudachi. Todas. Entonces, para poder hacer ese Kokutsudachi, Mariana, debe bajar primero la posición. Bajar. Está desde acá. Primero baja y después extiende el pie al revés. Y sentada en la pierna de atrás. El peso del cuerpo está en la mitad. La rodilla de adelante es semiflexionada, no recta por completo. Tiene que bajar mucho más, Mariana. Está muy parada. Más. Baje más. Debe tener el peso en la pierna de atrás. No lo tiene en la pierna de atrás. En este momento se le está observando más o menos así. Así se le está observando. Acá, aquí. Casi que forma un ángulo por completo acá. Aquí. Y baje más. Así como está, baje mucho más. Baja más. Sí, señora, claro, baje más. Mejor un poquitico. Puede mejorar más, pero mejor un poquitico. El codo bien pegado atrás, Luna. Está sacando el codo por completo. Pegue el codo atrás. Atrás. Está haciendo esto. Péguelo bien atrás. Bien atrás. Larisa, los hombros deben estar de frente. Cuando usted haga el puño, los hombros deben estar de esta manera. Si usted abre los hombros de esta forma, esta es otra técnica llamada Kisamizuki, pero debe colocar los hombros acá, completamente rectos, alineados. ¿Sí? Me explico. Cuando está haciendo este movimiento y va a avanzar Oizuki, cuando va a avanzar, está haciendo esto. Es acá. Esto es otro movimiento diferente. Y esto es otro movimiento diferente. Mejoró. Muy bien, ya me vamos a tomar agua todos, por favor. Y vamos a proceder a ejecutar el kata siguiente del que están haciendo. Para el caso de John Jairo, no va a ejecutar el kata siguiente, sino que va a hacer Heian Sandan. Y los demás van a hacer Taikyoku Sandan. Mientras van ejecutando solitos Taikyoku Sandan, yo voy pidiéndole el favor a cada uno de ustedes que me muestre Taikyoku Nidan muy bien hechecita. Empezando por Mariana, siguiendo por Luna, siguiendo por Clarisa, luego por Julie, terminando con John Jairo con Heian Sandan. Entonces, por favor, hidrátese, tome agüita, se recupera y enseguida la voy llamando uno por uno. Mientras voy llamando uno por uno, los demás van ejecutando el kata siguiente, Taikyoku Sandan, excepto John Jairo, que va a ir a empezar a hacer Heian Nidan, pero le va a pedir enseguida individualmente Heian Godan.
Muy bien, lista Mariana. Te voy a ejecutar la kata, Taikyo Kunidan, y va a contar cada movimiento, atendiendo las sugerencias que yo le acabo de hacer. Bueno. Pues. Mariana, muy bien. Vamos a mejorar el codo atrás, que se le está saliendo el codo en algunas oportunidades. Bien, bien cerrado el codo atrás y bajar mejor las posiciones. ¿Listo? Todas, incluyendo Senku Tsudachi. Senku Tsudachi debe doblar más la rodilla de que está adelante. Si usted haciendo Senku Tsudachi se observa los dedos de los pies de adelante, es porque no lo está haciendo correctamente. ¿Bueno? Muy bien. Mejoró la kata respecto a lo que estaba haciendo ahorita. Muy bien. Doña Luna Castellón, por favor. Comenzamos. Taikyo Kunidan. No contar. Sensei, ¿debo contar? Debe contar cada movimiento. Por favor, empiece de cero. Taikyo Kunidan. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Kei. Ich. Ni. Ich. Ich. Ni. Ich. Ich. Ni. Ich. Ki. Ich. Ni. Ich. Ni. Us. Luna, no debe dudar tanto al momento de ejecutar las técnicas. No debe parar, no se puede acomodar las gafas.
estás ejecutando una cata normal. Esas cositas no deben hacerse, pilas. Mejoró mucho respecto a lo que mostró ahorita. Ya identifica con más claridad los dos patrones. Te falta identificar los dos giros. Los dos giros de regresarse. Porque está moviendo el pie que no es, el contrario. Pero mejoró respecto a lo que mostró ahorita. Muy bien. Bien, seguimos con Clarisa. Sensei, disculpe. Qué pena antes de que Clarisa comience y perdón. No sé cómo aplicar en Taikyokusan Dan la patada después de la... Aquí sí. ¿Qué tiene que hacer cuando va a avanzar? Acá me devuelvo, pateo. Ahí hace la patada. Lo acaba de hacer. ¿Qué es lo que no sabe? Bueno, tenía la duda. Muchas gracias. Con mucho gusto, doña. Clarisa, gracias. Disculpa. Os, el Kyoko Nidan. ¿Cómo comenzar? Clarisa, esa es esta Kyoko Sandan. Sí, ya. Os. Ahorita hiciste Taikyoku Nidan, ¿cierto? Sí, ya voy a hacer. Estamos haciendo Taikyoku Sanda. Sanda es con la patada, ¿cierto? Taikyoku Sanda es con la patada. Sí. Entonces, os, Taikyoku Sanda. Bueno, los movimientos en karate, el foco hacia donde usted vaya a atacar es muy importante. Estás utilizando la patada Maigeri para atacar a la cara. En esta kata no es para atacar a la cara, es para atacar al estómago. Al estómago, ¿sí? Si ejecuta la patada atacando a la cara, está modificando el kata y esa no es la kata que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a prestarle mucha, mucha atención a eso, güey. Gracias. Julie. Los movimientos que tenía incorrectos en la anterior kata los corregí. Yo lo estaba haciendo. Todavía tenemos problemas con el giro. Ahorita voy a explicar bien eso. Julie, comienza de nuevo, por favor. Estamos haciendo Taikyoku Sandan. Sandan, con la patada. ¿Taikyoku Sandan? Sí. Ah, bueno. Taikyoku-san-dan.
Bueno, Julie, muy bien. Viene el tema de los patrones de los movimientos. La ejecución de las madrigueris hay que mejorarla, pero por completo. ¿Por qué estás lanzando las madrigueris como tan suavecito, como sin ganas? ¿Por qué? ¿Ah? Las voy a mejorar, sensei. ¿Cómo? Las voy a mejorar, sensei. Pilas, porque sí, están muy pobrecitas en Maigueri, o sea, no estira la rodilla del todo, no estira el empeine del todo, no la recoge correctamente, entonces pilas con la ejecución de esa patada. Es muy importante eso, bueno. Bueno, John Jairo, vamos a mirar Heian Sandan. Heian Godan, sensei, qué pena. Heian Godan, sí. Muy bien, John Jairo, muchas gracias. Una preguntita, ¿por qué me le está agregando el movimiento acá? Bueno, yo estoy viendo que está haciendo como esto. Desde acá, uno, dos, y agrega este movimiento. Este movimiento, ¿por qué se lo está agregando? O sea, desde aquí, desde acá, uno, dos, e inmediatamente. Usted le está agregando como este movimiento acá, ¿por qué? No sé, sensei, tenía la impresión de que era desde acá. Entonces, desde acá mismo sale el brinco. Desde ahí sale, sí, claro, desde ahí ejecuta el movimiento de Yujiuke y sale normal, sí. No, sensei, vamos a corregirlo. Bueno, vamos a seguir en Sandán. ¿Yo? Sí, de una vez, ella en Sandán. Vean, Sandán. Bueno, no lo haya practicado. ¿Eh? ¿So? ¿Sí? ¿Go? ¿Ok? ¿X? No, ¿sí? No, si se hagamos fuerte, no la practiqué. Voy a practicarla. Bueno, está bien. Entonces voy a hacer ya en esta última parte de la clase de karate de hoy. Quiero que me presten bastante atención porque voy a
a explicar lo que veo que se hace necesario de explicar. ¿Sí? Voy a hacerlo con Taikyoku Shodan, pero eso aplica para todo. Aplica para todo. Son los puntos importantes que... Esto es adicional al karate. O sea, lo que estamos haciendo es adicional a las técnicas de karate normal y por eso nos da dificultad porque es algo nuevo, pero nos toca adaptarnos a la situación del espacio que nosotros tenemos en este momento. Requiere una coordinación motriz y una concentración muy alta por parte de todos. Ya tenemos claros los primeros dos movimientos de esos katas, ¿sí? Y eso es bueno. El primero, pues porque ya lo sabemos hacer, desde acá hacia allá, ¿sí? El segundo, porque ya sabemos que el pie de atrás, de adelante, se lleva atrás, desde acá, allá. Cuando ejecutemos estos movimientos y los vayamos a mostrar, mostrémoslos al 100%, muchachos. Todo, todo al 100%. No movimientos puestecitos, o muevo el pie porque me toca moverlo, no. O como para evitar que yo me caiga, no. O sea, hay que evitar mostrar... Que es simplemente por evitar caernos, sino que yo deseo realmente poner el pie con fuerza adelante, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí, desde acá, ahí, ahí, que se note que golpeé. Primer punto importante, cuando yo voy a ejecutar el giro, este pie lo traigo, pero lo traigo, ¿sí? No es que lo pongo y después vuelvo y lo hago. No sirve. Eso no sirve. Si estoy acá, lo traigo y ejecuto el otro movimiento. Como voy a avanzar hacia allá, recojo y pego. Como voy a girar allá, este pie lo traigo. Lo traigo y giro. Y giro. Porque todos están ejecutando así, como si no, como si estuviéramos en un espacio normal. No lo estamos haciendo en un espacio normal. Ese es el segundo punto que debemos corregir todos. Estoy acá, allá. Y bien hechecito, firme, 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 firme. No medio poner el pie y se acabó. No sirve. No sirve. Hay que hacerlo con fuerza. El avance con fuerza. Tercer punto. Cuando tenemos el pie derecho, mano derecha adelante, lo que tenemos que ejecutar mi pie va a ser mi punto de rotación. Y debo conectarme mi abdomen fuerte. Que mi cuerpo sea un bloque fuerte, sólido. Acá. Para poder girar veloz. Y ejecutar la técnica con potencia. No puedo estar relajado porque voy a subir y porque... voy a llevar mi pie, mi brazo, sin fuerza. No es la idea. Karate Do. Principio fundamental de karate. Ikenisatsu. Si ese Ikenisatsu, si ese matar de un solo golpe, no está presente en cada uno de los movimientos, no es Karate Do. Bueno, esto... aplica para todos excepto para Clarisa. Clarisa pues, lleva 2 semanas. Pero los demás deben ejecutarlo diferente. Trascender de una coordinación motriz a ponerle un impacto superior. El Karate Do es lo que usted haga solo, individual. No depende del espacio, no depende del dojo. Muchas veces no depende de su sensei. Es usted quien determina cómo ejecuta el karate. No porque yo esté en un espacio de 1 metro, lo voy a hacer suave. No le voy a poner potencia o ganas.
Cuando usted se acostumbra a entrenar karate do con firmeza, con potencia, con ganas, no hay dudas de los movimientos que usted vaya a realizar. No tiene por qué haber dudas, porque usted se acostumbró a hacerlo con certeza, con seguridad, con firmeza, con potencia, con fuerza. Entonces, eso también ayuda a que usted confíe más en lo que está ejecutando. Hacerlo con potencia, con ganas, ¿sí? Entonces, quiero que esos tres puntos fundamentales los tengamos muy claros. Es nuevo, es diferente, no es fácil, pero es necesario que lo podamos realizar para poder mejorar y trascender lo que hicimos antier, lo que hicimos ayer, lo que estamos haciendo hoy y mejorarlo para lo que vamos a hacer después, ¿sí? El kata en karate do es la máxima expresión del tema técnico, la máxima expresión del tema, digamos de alguna manera, espiritual. Es copiado de esas fórmulas del Chuan Fa que trajo Kosokun en 1750 en la isla de Okinawa. Entonces, tiene un peso de varios cientos de años, muy grande, que se empezó a desarrollar y que tiene, más allá de una coreografía, si se quiere, un aspecto espiritual, un aspecto mental, un aspecto de concentración, pues que su cuerpo debe dar cuenta de ese aspecto de concentración. ¿Sí? O sea, que usted está aquí, para allá, 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 pero que esté pegando fuerte, que todo su cuerpo esté enfocado en una línea, su energía vital esté en esa línea. No mover los pies, no mover las manos, suave. Eso es muy, muy importante. Que tenga la máxima exigencia siempre, siempre. Bueno, son como los aspectos importantes que me parece que debemos mejorar para poder hacer un excelente karate. A las 10 de la mañana vamos a tener otra sesión. Me gustaría que si pudieran estar estén para que puedan aplicar eso que acabo de decir y lo mejoremos, muchachos, todos. Bien, ¿qué preguntita tenemos? ¿Observaciones, inquietudes? Sensei, ¿me podrías decir qué error estaba cometiendo yo? Bueno, el foco y los giros. El penúltimo giro que mostré. Cuando voy a cambiar de frente, estás llevando el pie adelante para atrás y haces el giro. No es el pie adelante para atrás. Es el pie de atrás para adelante. Y después ejecutar el giro hacia allá. Tanto yendo como regresando. En la ejecución, pues, de los giros, ese sería como lo que hay que mejorar. Sensei, gracias. Pues, con todo gusto. ¿Qué otras preguntas hay? Muy bien, vamos a hacer la meditación para que terminemos entonces. Muy bien, hemos subido aquí. Esa. Meditación Mokutsu. Mokutsu Yame. Shomen Rei. Sensei Rei. Sensei Rei. Muy bien, de pie, por favor. Saludos, moreos. Bien, chicos, me gustó cómo lo hicieron. Hubo un inicio de una manera y un final de otra.
mejorando. Me gusta eso. Y este final se puede mejorar muchísimo, muchísimo más. Clarisa, le voy a dejar de tarea, por favor, que revise en los videos el entrenamiento del día de ayer a las 4 de la tarde. Ojalá todos pudieran revisar. El entrenamiento de ayer a las 4 de la tarde con el sensei Jairo Blanco está pues en la plataforma para que ustedes lo revisen. Muy importante ver la vista del orador. Hubo una intervención fundamental del sensei Jairo Tejada, uno de los fundadores de Karate de la Universidad de Antioquia, que nos hablaba de la respiración. Y ahí hizo unos ejercicios muy importantes. Creo que el uno estuvo presente, si mal no estoy, del entrenamiento. Entonces me parece muy importante que el entrenamiento de ayer a las 4 de la tarde podamos revisarlo, ojalá hacerlo, ojalá entrenarlo. Que me pareció muy, muy importante. Sensei, ¿me puede recordar cómo miro estos videos grabados? Sí, yo les voy a enviar enseguida el link al grupo de Karate UDA para que lo revisen. Voy a enviar el link de todos. O sea, ahí está, ahí hay más o menos 150 videos, ¿sí? Usted debe buscar el último de todos. O sea, baje el cursor hasta la última parte de todos y va a encontrar pues los anteriores. Me imagino que, no sé si ya está montado desde las 7 de la noche, de las 6 de la tarde, me imagino que sí, no sé, no recuerdo, pero busque el de ayer a las 4 de la tarde. Sí, me parece muy importante para todos. No, sensei. Para firmar la asistencia en el mismo link de ayer, ¿cierto? Sí, por favor, tienen la asistencia en el mismo link de ayer. O sea, yo lo envío en el grupo para que ustedes de una vez lo tengan y siempre que asistan, por favor, lo diligencien. Bueno, una muy feliz tarde para todos, un feliz día. Cuídense mucho. Bueno, lo mismo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.